Seguimos en el ojo del arte y tenemos una invitada especial, una querida amiga, Laura Isola. ¿Cómo estás? Bienvenida, Laura. Hola, Paula. Gracias. ¿Cómo va? Bueno, llegué un po un po una semana más tarde, pero muchas felicitaciones por el Martín Fierre. Gracias, gracias. Bueno, porque venís de Bogotá, venís de andar también haciendo cosas importante, bueno, ¿no? Este, participando en un congreso como, eh, bueno, sos historiadora, sos este, crítica, sos periodista, sos curadora, ¿qué más sos, Laura? Bueno, mira, a mí un poco, digamos, mi principal actividad o una de mis actividades, no es la principal, soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, enseño literatura del siglo XX, escribo, también, mm -hmm. digo, escribo bastante, como yo tengo ahí en mi perfil, sí. leo y escribo. Bueno, o sea, es bueno eso porque tengo dos, este, muchas amigas sí. que como como vos que no que nos nos cuesta definirnos por la cantidad de la multitarea que hacemos, tenemos como esta sí. incapacidad para autodefinirnos con una palabra. Mi amiga Lila Sigris dice que es un monstruo multifronte, por sí, ejemplo. es un, yo, yo también soy un monstruo multifronte. Así pero, bueno que podemos, pero sí, es, un poco por la coyuntura por la situación, pero bueno, yo tampoco me, por gusto, me quiero ¿no? quejar, exacto. No, me no, 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 no me quejo con esto de que eh, obviamente hay algo que tiene que ver con la supervivencia, que ya lo sabemos. Que no lindo, eh, pero no una lo profesora mismo. con los años que yo tengo dando clases en una universidad en otra parte del mundo, Estados Unidos, ponele, por Estarías decirlo. Escribiendo papers mirando el horizonte. Sí y tendría claro ese. Yo no sé si a esta altura ya estoy tan acostumbrada. Me gusta pensar de diferentes maneras. Me gusta pensar como como escritora, como curadora, porque son formas claro. muy distintas. Bueno, incluso escribo hace muchos años en los medios, una tarea que yo reivindico mucho. Eh, no sé si soy, eh, digamos, siempre te dicen periodista y está bien. De claro. hecho, yo escribo en un medio podría ser también considera una periodista, eh, me parece que los periodistas hacen otras cosas que yo por ahí no hago, pero me gusta mucho escribir en, en los medios, me parece que la divulgación en los medios eh, es algo que, que se puede hacer de una manera, bueno, muy eh, interesante, me, me, yo ya no distingo de mi escritura, eh, de, un trabajo académico de una escritura en, el, en, claro. en los medios porque bueno bueno tengo un espacio ahí que puedo hacer un poco bueno, y ahora eh, que está saliendo el libro de eh, que publica Malva a propósito de la muestra de esta de este remake de Bernie manifestación sí, sí. Eh, y has este, participado con un texto en este libro exacto es eh, la idea la propuesta de este catálogo libro era hacer algo coral como manifestación, pensaron me parece que un poco con esa idea de convocar a 12 escritores y escritoras eh, para. con una consigna bastante amplia que era manifestación. Y usted lo elige quieras. lo que quiere, lo que quiera, según eh, según nada, preferencias y demás. Y bueno, a mí me gustó Muchísimo la propuesta, me sentí muy halagada porque bueno, está bueno. Y tus textos siempre tienen este contimento literario. Siempre sí. hay, algún escritor vamos a encontrar cuando leemos sobre pintura, por ejemplo, sí. en tus textos. Y acá entraste a, a Manifestación eh, por Piglia y llegaste a Brecht. Sí, exacto. En, en, en el texto que escribí para, para El Malva... Me, me gustaba mucho la idea de, de pueblo, que en realidad aparece en otros eh, escritores, por ejemplo, en el caso de Giorgio Agamben, un filósofo italiano, eh, que se pregunta qué es un pueblo, ¿no? Y la respuesta sobre esa interrogante es una respuesta, bueno, obviamente que tiene muchas consideraciones. Que Breche le responde, pinta tu aldea. Sí, sí. Este, <laughs> y, el, y, y además, la idea de... Bueno, de, de trabajar esa, esa relación entre el cuadro de Bernie, que cumple 90 años, un cuadro que fue pintado además a propósito, digamos, de esa, de esa manifestación en, en Rosario, a diferencia de eh, esta actualización, me gusta decirle a mí. Hay claro. un cuento de Borges que se llama Pierre Menard, el escritor del Quijote, donde, bueno, Borges lo que propone es esta escritura del, Quisco, del Quijote, volver a escribir el Quijote, pero no sino de una manera eh, exactamente igual a como había sido el Quijote y de ahí bueno, la, toda la teoría que se desprende del plagio y la relación sí. entre el original y la copia. Eh, y, y en realidad el cuadro de Mondongo en, esa, en esta propuesta es eh, hacer una lectura como, como en espejo, ¿no? como si el pasado del, del cuadro de Berni, que es de 1939... Eh, se reflejara en el hoy, de este presente, del, eh, del trabajo que hizo Mondongo, y un poco también retomando algo que tenía Bernie, que no era solo un artista político en el sentido de el contenido, que ese contenido político de eso que va a surgir, bueno, nada, lo vimos tantas veces el cuadro, ¿no? Sí. Los ojos, la mirada, las arrugas, ese, 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 esa, esa gente... Esos obreros, ¿no? Que se reúnen para pedir pan y trabajo, la consigna pan y trabajo que, está que también está en el ahí. Cuadro y le, le contesta la obra emblemática de, de la carco. Exacto. Eh, ahí mismo, sin pan y sin trabajo, sin ¿no? Sin pan y sin trabajo y está como reversionada también, ¿no? Sí. Adentro de la, de esta eh, villa que armaron adentro del Malva, que es, me parece, uno de los gestos más. Eh, mucho más fuertes, ¿no? que, que hacer esta remake. Yo veo esto sí. de meter sí. el barrio popular. Yo, 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 sí, yo, yo estoy de acuerdo, me parece que. Pero una, una cosita sí. más respecto de cómo se. y se ve como que el cuadro de Bernie se se actualiza en este presente y aquello que Bernie pensaba, ¿no? Que, que no solo la cuestión política era la que había que tener, sino también la renovación en las formas, ¿sí? que ser claro. un artista político no era solamente ser no un artista un revolucionario ruso. Digamos. Exacto. Bueno, de hecho él escribe en contra del realismo socialista. Mm -hmm. Pensando que es, bueno, estéril. Claro. Y los mondongos lo que tienen es el trabajo con la plastilina, que también ahí hay una renovación del, de, lo de los materiales, crean sus propias sus pinceles, propias. ¿no? Claro. Trabajan la plastilina como si fuera, bueno, yo creo que lo dicen, un, un, pigmento. un óleo rápido, ¿no? Como claro. que moldean, eh, esculpen y pintan al mismo tiempo con la plastilina. Pero con lo que, re lo que decías respecto, digamos, de. Mm, de lo de la Villa Miseria, a mí me gustaba pensar esta idea, que, que, que está buen, digo, que hacerse cargo de lo incómodo, ¿no? Que claro, no todo ¿no? lo que uno eh, le pasa... El arte no tiene que ser una cosa bonita. Y no sacarle el cuerpo a lo a incómodo, mirar. no, no. Y que los museos, de alguna manera, son... Un refugio, ¿no? Nos sacan del día del, del día a día, que tienen proyectos culturales, que en general están en lugares lindos, que son cómodos, ¿no? Un lugar más cool de Buenos Aires. Exactamente. Es este y museo, ¿no? bueno, puede, puede ser una lectura. Va a haber muchas lecturas, va a haber decir, ¡ay, meten una visa dentro del Malva! Claro, los chetos se sacan fotos. Y para sacarse la bueno. selfie. Pero me parece que también eh, que algo te pase frente a una obra, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada, claro. ¿no? Claro. Y que algo te pase, aunque sea para discutirla en términos eh, bueno, levantando el dedito y diciendo mmm, me parece que esto está mal o metiéndote de una manera sin claro. ningún tipo de reflexión, eh, yo creo que ahí hay algo y además es Bernie. ¿Qué hizo Villa Tachito? Digo, en un punto claro. son los materiales no... de verdad. Exacto, ¿no? son los Está materiales. Está el barrilete de Juanito Laguna ahí colgado, remontado sí, incluso, sí, en el hueco sí. de la escalera. Sí, que, que tiene algo de cierta esperanza, ¿no? Ese barrilete un poco, sí, aunque ahí... las cosas se repitan mucho. Bueno, justamente la inauguración fue en una semana de manifestaciones, muy complicada, que, que seguimos este, viendo sus consecuencias sí. y eh, digamos como, como una herida en, en las manifestaciones realmente de la uh -huh. entidad, detenidos en una manifestación habla de algo que, que como argentinos no, no vamos a olvidar sí también te puede, te pueden decir eh, bueno la villa está muy cerca del malva ah, pasos, ¿no? está muy pasos. cerca entonces tampoco es que quien no la quiere ver eh, bueno no la va a ver nunca que la metan en el museo puede ser algo que tal vez genere un poco de molestia o, o que claro. ataque así a las buenas conciencias en ese punto. Que sacuda, es lo que le pedimos al arte, ¿no? Que genere. Pero que tenga algo. claro, que tenga algo. Digo, yo pensaba un poco en, en esta teoría de Brecht, que igual él la hace para el teatro, ¿no? Y la hace para la literatura, pero que creo que se puede extender. Eh, y él pensaba el teatro como un lugar en el que había que. el espectador no podía estar cómodo y tranquilo, sino que tenía que recibir un sacudón y que ese sacudón después tendría, tenía que, bueno, ya con una cosa muy, idea, digamos, con cierta utopía, eh, modificarlo de tal manera que lo llevara a la lucha y al cambio social. Cambiar el planeta, Exacto. digamos. Sí. Bueno. Ponele que eso idea. ya no pensemos que va a pasar. Porque, bueno, hay un montón de muestras que dicen lo contrario, uh -huh. pero que opere algo, ¿no? Que nosotras por ahí estemos hablando de eso, que mucha gente vaya a hablar de eso, que las paredes de los museos se vuelvan algo más porosas, se, se adelgacen y que no estén tan. Eh, bueno, que, por, que, que si por momentos quieren ser un refugio de la belleza. Encantadísimas, ¿no? También Tampoco, la necesitamos. Sí, sí, un ratito por la ahí. La necesitamos. Este, pero bueno, cuando hay algo así que bajó el cuadro de manifestación al subsuelo del Malva para ser homenajeado y que ese homenaje también incluye, bueno, un poco de polémica o algo que. Es que fabuloso. Lo, sí, sí, y me parece que es una polémica que lo que a mí me gusta o por lo me gustaría distinguir, que eh, no es una polémica. Ex profeso, o sea, buscada como polémica, a eso me no, refiero. No. Va a generar polémica. Pero la obra de Mondongo, digamos, hay ahí una obra eh, que es, es, es una obra circular. Un, como un laberinto de escaleras exacto, que termina en un reloj. Exacto, que es, que es un, Villas Miserias de diferentes lugares, creo que de Río y de, y de India. Y que, esas, y que esa obra es previa a todo esto, ¿no? Y que claro, de... ellos llevan trabajando y sí. me acuerdo haber visto hace años un retablo gigante que era también una... Sí. Esto no es hecho como algo de ahora ni podrían hacerlo por la cantidad de, de trabajo que le lleva cada obra, ¿no? Claro, creo que estuvieron ocho meses en sí. esta de, de la actualización como me gusta decirle a mí de la obra de de Bernie me parece que ahí está eh, bueno está y, y que por ahí para creo que para Juliana sobre todo eh, la Villa Miseria no es algo exótico que lo mira por la televisión sino que también es parte creo de su propia biografía no digamos de vivir muy cerca de la, de su padre no creo que tiene como bastantes elementos Relacionados claro. con eso. Sí. Bueno, y es algo que a todos. Este, <coughs> por eso digo, no, no, es una, no es una polémica, no es ese arte que está buscado provocar y que si no provoca, fracasa. Me parece que mm. hay algo mucho más import, importante en, ellos, en esto que ellos hacen y que además tiene, obviamente, una controversia que es, bueno, la que. Nada, que está bueno que, que, que en algún momento te la tengas. Se sí, ocurra. ocurra. Y está bueno que vengas. Gracias. Laura, gracias. Laura Isola, bueno. aquí en el Ojo del Arte, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.